gracias por acompañarnos en la sexta conferencia organizada por la Cátedra de China Contemporánea como parte del ciclo de conferencias Dimensiones de la Diplomacia en China en América Latina. Hoy tenemos la conferencia para diplomacia y hermanamiento de las ciudades chinas y latinoamericanas. Para dar inicio, doy una cordial bienvenida al señor Andrés Rayo y bienvenido. Muchísimas gracias, Estela. Un gusto estar acá. Buenas tardes, buenos días y buenas noches para todos y todas. Es un placer estar aquí compartiendo un momento con ustedes y en particular con un tema que considero que es muy interesante y pertinente. Déjenme compartir la pantalla completa. Bueno, aquí simplemente es a modo de presentación y tal vez sí destacar al principio que este tema considero que es un tema sumamente relevante para los estudios de las relaciones entre China y América Latina, en la medida que se empieza a desarrollar y profundizar las relaciones entre China y América Latina, pasamos con el correr del siglo XXI a nuevos niveles, y esto implica también la aparición de nuevos actores, por lo cual también esto implica la complejización de las relaciones y al mismo tiempo nuevas oportunidades y alternativas. Entonces, esta presentación tiene dos objetivos centrales. La primera, simplemente describir la estructura de las ciudades hermanas o hermanamientos desde China en general y al mismo tiempo con América Latina. Ahora vamos a ver algunos puntos, digamos, que se pueden resaltar e incluso otros que deberían resaltar si no los podemos hacer aún. Y por otro lado, la estrategia y la necesidad que debemos procurar desde América Latina, desde las posiciones de poder, y en todos los actores que puedan formar parte del análisis, es decir, del diagnóstico de cómo funciona el proceso y qué frutos puede sacar este relacionamiento a otro nivel, a un nivel local, con América Latina. Es decir, hay que tener una posición estratégica necesaria de largo plazo, que es un lugar común en general, pero sí es cierto que es relevante. Y en particular mucho más cuando se trata de China, donde se priorizan las relaciones de largo plazo. Por lo cual, aquí tenemos dos puntos sumamente relevantes para entender lo positivo que podrían ser el profundizar estas relaciones. No solo con China, pero con cualquier región del mundo, incluso otros países de América Latina, pero sí en particular considerando la necesidad de trabajar una relación de largo plazo con China a nivel estratégico y al mismo tiempo la aparición de nuevas alternativas y oportunidades que esto genera en un marco muy particular de incertidumbre sistémica, donde se puede trabajar sobre espacios en común y puntos de no discordancia. Y esto creo que es sumamente relevante. Después, por supuesto, vamos a poder conversar un poco al respecto. Bueno, de forma primaria, algunos hitos relevantes que me parecía interesante marcar para entender el recorrido. Por supuesto, esta es la última conferencia del ciclo. Hay un montón de cosas que se podrían decir, pero para no repetir y al mismo tiempo para no irnos del tema, porque no, tampoco tenemos mucho tiempo, me parecía interesante arrancar hablando sobre algunas cuestiones que tienen que ver directamente con los hermanamientos y no sobre otros procesos que ha vivido China que también pueden explicar este hecho o este fenómeno, mejor dicho, de los hermanamientos. En primer lugar, considerar el nacimiento de la Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries, que básicamente en español es Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, que de alguna forma fue la encargada en su momento, al principio de nacimiento de la Nueva República Popular, de relacionarse con el extranjero. Y esto no solo con países, y por supuesto no existen hermanamientos en ese momento, pero sí fue de alguna forma el nodo principal de relacionamiento con personas, con instituciones y con países. Esto, por supuesto, tiene otras funciones que no vienen al caso, pero en particular, una de las funciones que tiene esta asociación dentro de ella es la promoción de los gobiernos locales, lo cual de ahora en más vamos a considerar casi como si fueran lo mismo. Promoción de gobiernos locales, hermanamiento, ciudades gemelas o ciudades hermanas. Por otro lado, la conferencia de Bandung de 1955 fue y es muy importante para todos aquellos que estudiamos las relaciones internacionales y en particular China, porque se da en ese momento con la presencia de Zhou Enlai y se hace público para el mundo en general los cinco principios de coexistencia pacífica que ya habían presentado China en un encuentro con India en el 53, pero que en concreto se hace más mundial y se puede entender con cierta claridad
la postura de China para con el mundo. Otro momento histórico de China, no es el mismo de ahora, pero sí claramente plantea algo sumamente relevante que hasta el día de hoy consideramos que son esos cinco principios, que ya han escuchado los que hayan estado en las otras conferencias varias veces, porque es algo sumamente, y tal vez no decir básico, pero sumamente clave para empezar a entender las relaciones de China con el mundo, no solo con la región. Después, por otro lado, y eso sí más relevante y tiene que ver con los hermanamientos, se da cuando se hace en Naciones Unidas, en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, perdón, General de Naciones Unidas, la resolución 2861, donde se establece justamente que los hermanamientos, insisto, hay un montón de formas de llamarlo, llamemos hermanamientos, se establece como un mecanismo válido para la promoción de la paz y también de la cooperación internacional, lo cual ya le da otro carácter. Esto originalmente, digamos, los primeros hermanamientos se dieron entre algunas ciudades de Francia y Alemania, posteriormente entre ciudades de Estados Unidos y Japón, y el primer hermanamiento que encontramos con China justamente fue en Kobe y Tianjin, lo cual se da en 1973. Y esto sí ya comienza a ser relevante porque a partir de ese momento empiezan a proliferar nuevos acuerdos entre ciudades o entre localidades o territorios de cierta coincidencia en su tamaño, esto hoy no aplica, por supuesto, que en fines de los 90 y a principios de este siglo, ya consolidado en esta última década del siglo XXI, se transformó en un hecho del cual hacer estemos hablando. Por último, y producto de este crecimiento importante de los hermanamientos y las ciudades hermanas como propuesta de política exterior alternativa de a otro nivel de parte de China, que va en concordancia con los principios de coexistencia pacífica, y eso es clave en comprenderlo o observarlo de esa manera, se crea la China International Friendship Cities Association, justamente, que está centrada exclusivamente en los hermanamientos. Digamos, para aquellos aquellas que se puedan confundir tal vez por los nombres, la primera, la que fue creada en 1954, más que nada es en términos generales y tiene un punto en particular con los gobiernos locales, mientras que la China International Friendship City Association sí se encarga exclusivamente de los hermanamientos, lo cual esto ya marca el carácter, el nivel dentro de China de este mecanismo en particular. Aquí vemos al hoy presidente Xi Jinping en 2008 participando de la conferencia de esta asociación creada en 2008. Vamos a esto simplemente una foto como para marcarlo. Y ahora nos adentramos un poquito entre las funciones que tienen los hermanamientos en concreto. No voy a entrar digamos, en una discusión teórica y de la propia literatura existente, tanto en China a nivel mundial y en particular en América Latina, sobre lo que significa, si es para diplomacia, no es para diplomacia, si es diplomacia local, etcétera, etcétera, por temas de tiempo y en particular porque creo que lo central tiene que ver en cómo funciona y qué potencialidades puede tener para el estudio de este tema para todos nosotros, en particular en América Latina. Entonces, ciudades hermanas, ciudades gemelas, la verdad, da igual, tiene que ver con la terminología en la literatura en el correr del siglo XX, tanto en Europa, Estados Unidos como en China, pero lo central de esto es que tienen o intentan enfocarse en una relación que busca profundizar una comunicación, generar espacios de cooperación en varios niveles, en varias dimensiones y en varios sectores, económico, científico, cultural. Por otro lado, es una plataforma que permite a los propios gobiernos locales proyectarse a nivel internacional, lo cual es una propia evolución de las relaciones internacionales y, como decía, a otro nivel. Ya no estamos hablando de Estado a Estado, no estamos hablando, perdón, de gobierno a gobierno o a nivel ministerial, sino es a un nuevo nivel que permite volcar en la agenda, en este momento muy particular del hermanamiento entre esas partes, algunos temas que tal vez no tengan espacio en la agenda de alto nivel, en la agenda de alta jerarquía. Y esto es sumamente relevante en la medida en que esto le da voz a nuevos espacios, nuevos territorios, nuevas alternativas que naturalmente pueden confluir y se van a acercar, y esto es un poco la conclusión de esta presentación, se van a ir acercando a la política exterior china nacional, pero que ciertamente tiene particularidades, a pesar de siempre estar respondiendo y digamos, por cómo la propia estructura de los hermanamientos a la política exterior de China en general. Pero esto, si lo miramos del otro lado, de la parte de América Latina, nos permite a los gobiernos locales tomar estrategias también de largo plazo.
y no necesariamente tienen que ir en contra o que apunten a ir en contra de las políticas de gobierno en relación con China, sino que pueden buscar ciertos espacios o huecos que se han dejado y aprovechar ese relacionamiento de largo plazo, que ya estamos en propiedad de decir que ya tienen en muchos casos varios años, más de 2 décadas, en varios de América Latina con China, que permiten de alguna forma ese entendimiento mutuo y esa relación famosa que van a escuchar varias veces hoy en estos minutos de pueblo a pueblo, que promueve la política exterior china también. Entonces, esta es un poco esa, no una dicotomía, tampoco un continuo, sino esta tensión que hay, tanto en la literatura como puede existir en la realidad, entre lo que pretende un gobierno nacional y lo que pretenden los gobiernos locales. Entonces, esta tensión tenemos que considerarla siempre, no es que se va a resolver y dependerá del caso. De hecho, no es en el caso de América Latina, pero hay con otros países o con otras ciudades en el mundo que incluso se han firmado acuerdos no teniendo relaciones diplomáticas con China, el país en particular. Y en otros casos, donde el propio gobierno nacional, puso trabas, el de la contraparte, no el de la China, puso trabas o pidió que se retire ese acuerdo por diferentes razones. Cosa que también está estipulado desde China, que estas razones implican quebrar ese acuerdo o romper ese acuerdo. Pero no es una condición necesaria, o por lo menos no es necesario tener relaciones diplomáticas para tener acuerdos de armonía. No es normal, no es común, pero ciertamente tampoco la norma. Por otro lado, en cuanto a las funciones de cooperación de las ciudades en general, más allá de las que mencioné al principio, a vuelo de pájaro, primero que nada es promover la economía local. Tiene una finalidad de promover la economía y el desarrollo de las regiones. Por eso es tan importante en el momento de selección de las contrapartes encontrar algunos puntos en común para poder realmente hacer un espacio cooperativo. Más que un espacio competitivo, un espacio donde se pueda recolectar insumos de la contraparte en diferentes dimensiones o sectores que vamos a ver más adelante, pero en concreto que siempre estén apuntados al desarrollo. Es decir, es una mirada netamente positiva, de suma positiva, y que no genera ningún tipo de rivalidad, porque es todo en base a construir en conjunto. Y todo aquello que destruya en conjunto o que destruya de forma unilateral no entra dentro de estos espacios. Por eso, insisto, la relevancia de prestarle más atención producto de la incertidumbre sistémica en la que vivimos y en los vaivenes que pueden haber a nivel político, a nivel gubernamental o del más alto nivel. Por otro lado, también es ayudar a los problemas del desarrollo urbano. Esto está muy orientado a una corriente de ciudades hermanas, por ejemplo, ciudades inteligentes, ciudades tecnológicas, etcétera, 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 muy urbano, y que tiene que ver obviamente con la cooperación logística en el ámbito urbano, territorial. Por otro lado, la propia promoción de hábitos sumamente relevantes para el desarrollo, tanto en las localidades, pero a nivel nacional, porque claramente esto se puede replicar, y por supuesto un caso virtuoso, que genere círculos virtuosos, podría eventualmente replicarse en otros relacionamientos o asociaciones de esos mismos países, cosa que efectivamente pasa. En ese marco se establecen muchos programas de cooperación en ciencia, de cooperación en educación, de cooperación en cultura y también en salud pública. Y esto en particular de salud pública lo quiero remarcar por el tema de la pandemia. Justamente en el marco de la pandemia, y voy a contar solo el caso de Uruguay porque es el que conozco mucho más en profundidad y que llama mucha atención, sucedió algo bastante interesante. Es cuando surge la pandemia y China empieza a tener algunos inconvenientes, se empieza a dar una corriente de donaciones de parte de Uruguay hacia China. Donaciones simbólicas, por supuesto, pero ciertamente uno encuentra con cierta facilidad que estos espacios de donaciones se dan entre las ciudades hermanas, lo cual da para lucubrar un montón de ideas que permitan explicar que el relacionamiento, efectivamente, aunque sea a nivel simbólico, trae frutos. Y también, cuando llegó al Uruguay la pandemia, allá por marzo del 2020, estas ciudades que en su momento recibieron insumos médicos de parte de Uruguay, también donaron a esas ciudades hermanas, a sus contrapartes, bajo el rótulo justamente del hermanamiento.
En cuanto a las donaciones, las mayorías tenían que ver con mascarillas o barbijos, depende como ustedes le quieran decir, pero también con termómetros y cuestiones vinculadas con cuestiones necesarias para detectar el virus. Pero en términos concretos es mucho más simbólico que otra cosa, pero ciertamente vale la pena por recordarlo por la pandemia. Por otro lado, también la importancia de establecer algunos, de generar procesos alternativos de vinculación internacional en algunos espacios en particular, como tienen las ciudades que participan en algunos foros internacionales, muchísimos promovidos por China, pero otros no. Y al mismo tiempo esto permite, digamos, no, tal vez no coordinar, no tener cierta cohesión en cuanto a los temas que quieran trabajar, pero claramente que siempre es positivo llegar a las instancias multilaterales con, digamos, con temas de agenda pulidos, temas de agenda trabajados, temas de agenda conversados con algunas de las otras contrapartes en el ámbito multilateral. Y eso también es provechoso porque permite visualizar las necesidades de las localidades en particular. Bien, si bien dije que obviamente no voy a tocar los temas de las discusiones en el estado del arte sobre la diplomacia y la paradiplomacia, sí es interesante marcar que hay estudios en particular de ciertos procesos de relacionamiento local, digamos otra vez, un otro nivel de menor jerarquía, pero no de menor importancia, para la política exterior china. Y en particular, Li Wei demarcaba que la política exterior de China en las localidades se podía considerar una política exterior local, porque encontraba que si bien existía concordancia a nivel nacional, se puede observar que sí tenían puntos de agenda diferentes para la política exterior a nivel local que a nivel nacional. Y por otro lado, encontramos otro espacio que es bastante más conocido, como yo decía, y en particular con las grandes ciudades, no tanto con las pequeñas. Esto de grandes ciudades con China es sumamente apelativo, pero en términos generales con grandes ciudades, donde se habla más de diplomacia de ciudad. Y ahí encontramos un montón de foros nuevamente, un montón de espacios. La América Latina también tiene muchos a nivel latinoamericano, pero también a nivel mundial participan, donde existen los intercambios, obviamente, de los hermanamientos, intercambios de cooperación sin hermanamientos o la propia participación en estancias multilaterales de las ciudades en concreto. Esa es la forma de hacer diplomacia en las ciudades. Entonces, otra vez, la pregunta que genera cierta atención es si la política exterior local es parte de la política exterior nacional. Y como no es una respuesta obvia, por supuesto que la tenemos que bajar a China, porque aquí nos convoca más que nada la cuestión de China. Y entonces, en particular, vamos a seguir abordando ese eje. Entonces, por otro lado, ¿cómo es o cómo se da el proceso de hermanamiento entre ciudades chinas con el extranjero, en este caso con América Latina? Primero que nada, tiene que cumplir cierta condición o ciertas condiciones. La más destacable es que haya relaciones diplomáticas entre los países. Como decía, hay excepciones. Bueno, ahí las cuestiones de tipeo. Después, en segundo lugar, los interesados en tener relaciones con otras ciudades, provincias, estados o departamentos de América Latina o del mundo, de parte de China, tienen que tener cierto criterio. En particular puede ser la posición geográfica que cumplen, por ejemplo, si son ciudades portuarias, si son ciudades que tienen playas, si son ciudades que son desérticas o que están cerca de un desierto, si son ciudades con un clima determinado, digamos que se pueda encontrar una contraparte donde se puedan encontrar algunos temas en común y formas de hacer las cosas que puedan compartir las experiencias, como cuestiones de estructura económica, por ejemplo, ciudades más vinculadas al ámbito financiero, en general se encuentra que tienen hermanamientos con Shanghai, por ejemplo. Ciudades capitales, en muchos casos, tienen también relación con Beijing, y así sucesivamente. Entonces, hay un montón de ejemplos que funcionan como criterios a la hora de solicitar el hermanamiento, cosa que además cumple un proceso de ir subiendo en jerarquía, en nivel, para la aprobación. Bien. Al mismo tiempo, también se presentan las posibilidades del desarrollo conjunto entre esas partes. En un tercer escalón, digamos, hacia arriba, cuando se encuentra un criterio claro y cuando se elige, digamos, la contraparte, además no es una sola vez, eso puede ser cuántas veces lo desee la parte china en este caso, se hace un proceso de ronda de consultas donde participan las embajadas y la propia Asociación de Amistad del Pueblo Chino para Extranjeros. Note,
Nótese aquí que no está vinculada con la Asociación Internacional de Ciudades Chinas, perdón, Amigas de China. Aquí se concentra, digamos, la decisión en la Asociación de Amistad para el Pueblo Chino Extranjero. Esto es sumamente importante porque, a pesar de haber nacido posteriormente la otra asociación, esta aún concentra la aprobación primaria de justamente los hermanos. Y por último, un segundo criterio o segunda tanda de criterios, digamos, en términos cronológicos, se puede decir, en términos de escalera, es sumamente importante que se consideren para aprobar ese hermanamiento de la parte china, desde la parte china, la importancia del estatus de igualdad, que haya cierta relación, cierta compatibilidad entre ambas partes, que haya una estructura industrial similar, una estructura incluso geográfica, incluso geológica parecida, si es posible. Esto no es que se tengan que cumplir todos los criterios, y no es que no exista alguna que no cumpla ningún criterio. Puede existir, es muy relativo y también en algunos casos selectivo, pero existe este patrón, digamos, que se cumple. Y que además, en las propias instituciones chinas está marcado como parte de los criterios que hay que abordar. Por otro lado, si existen algunos antecedentes socioculturales, sociales, culturales, geográficos, que permitan de alguna forma argumentar la cercanía entre ambos pueblos. Porque acá recordamos, otra vez lo digo, la vinculación de pueblo a pueblo con China es fundamental y siempre está por detrás de estos mecanismos. Siempre se está pensando en la posibilidad de compartir un espacio, de encontrar esos lugares, de poder generar diálogo, acercamiento. Esto tiene que ver con lo que yo decía de los principios de coexistencia pacífica, pero en concreto con la política exterior china desde el 50 en adelante, desde el principio de la República en adelante, que después se va perfeccionando y que se va abriendo a otras partes del mundo. Y ahora también vamos un poquito hacia eso. Ahora, desde el punto de vista político, el proceso que se da a los hermanamientos, primero tiene que haber un interés, como dije, de la parte china, que en particular eso nace de las secciones de relaciones internacionales de la circunscripción china. Sea una región autónoma, sea una ciudad, sea una provincia. Cualquiera sea, en su sección de relaciones internacionales va a surgir ese interés que debe elevarse justamente a la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el extranjero. Y es allí donde se evalúa el interés y donde también se ratifica por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Esto es algo importante para entender el proceso de aprobación. Después, el actor clave de aprobación en particular es el Comité Permanente de la Asamblea Popular China, que obviamente es un organismo que funciona todo el año y que tiene muchísimos menos miembros que la propia Asamblea Popular, y que se encarga, cuando la Asamblea Popular no funciona, no sesiona, de seguir estos temas, entre otros tantos, por supuesto, y que, en particular, en caso de no tener relaciones diplomáticas, el hermanamiento que se pretende hacer va a ser el propio Ministerio de Relaciones Exteriores el que lo siga de cerca, al punto tal de que cada actividad que se realice entre las partes a fin de concretar su hermanamiento tiene que ser reportada a la propia Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero y también al propio Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, hay un seguimiento muy particular porque es un caso sumamente delicado, como todos saben. Por otro lado, ¿cómo funciona, digamos, qué resultados hay a partir de esta política que vimos ya la evolución histórica, cronológica, por supuesto de forma muy acotada? En primer lugar, tal vez sí destacar que existe una tendencia bastante importante en cuanto a la distribución por regiones de la región este, lo cual no es ilógico de pensar, es un patrón que se ha observado en el correr del siglo XX, desde el nacimiento de la República, porque la República se ha desarrollado muchísimo en el este y en el sureste, y no tanto al oeste, cosa que justamente el propio gobierno ha planteado en la estrategia del Going West. Por lo cual, claramente también esto puede apoyar a lograr más hermanamientos con ciudades, con circunscripciones, territorios, etcétera, 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 del oeste. Porque como vemos, solo el este representa el 52% de los hermanamientos firmados. Estos son todos datos sacados de 2015, es decir, no están actualizados, no por no querer, sino por falta de acceso a información, y que esto es algo que también yo había marcado como objetivo, que nos quede bien claro la oportunidad estratégica y las alternativas que da
este proceso de relacionamiento en política exterior, pero también al mismo tiempo el entender que esto se debe investigar más para poder comprender cómo funciona y también eventualmente actuar en consecuencia con estrategia. Entonces, el este está mucho más desarrollado que el oeste, y entonces claramente tiene más firmas. Esto también tiene otros factores explicativos. Uno muy claro es el que ustedes ven ahí, del lado derecho, debajo de la cifra del este, que dice que tienen alto nivel de apertura e internacionalización los territorios y circunscripciones del este. Por lo cual, no solo es por el propio desarrollo de China, sino porque ese territorio, esa región, está también muchísimo más profesionalizada para relacionarse con el exterior y tiene más claro qué hacer. Al mismo tiempo, cuando lo veamos con otras regiones del mundo, también vamos a notar, y eso ya lo pueden ver del lado derecho abajo, que hay un grupo muy pequeño de países que acapara la mayoría de las firmas de hermanamiento, en particular Japón, que también tiene como factor explicativo la propia estrategia japonesa para hermanamientos. Como vieron al principio, Kobe fue la primera a firmar con una ciudad norteamericana como Seattle, después también con una primera ciudad china como Tianjin, por lo cual no es nada nuevo, es algo que es lógico. Por otro lado, con Estados Unidos, esto habría una nota al pie muy interesante para discutir, que tiene que ver con un proceso, digamos, no voy a arriesgar a decir esta palabra porque no me va a salir, pero con un proceso de retrotraimiento de acuerdos desde Estados Unidos para con China, producto de la alta tensión que existe a nivel actual. No vamos a entrar en ese tema porque en particular esto es algo que está en pleno dinamismo y los números varían bastante, pero ciertamente es de esperar que esto baje. Por otro lado, Corea del Sur, Rusia y Australia, justamente. Entonces, hay unos autores que marcaban que existe una correlación al analizar este top 5, que acapara el 40% de los hermanamientos hasta el 2015, ahora se van a dar cuenta por qué estoy haciendo tan relativo con esto, es que existe una correlación entre los países que tienen más hermanamientos y el mayor comercio con ellos y China. Entonces, puede ser que sea una hipótesis espuria, puede ser que sea una relación espuria, pero ciertamente tenemos una correlación. Cuanto más hermanamientos, mayor desarrollo del comercio. Por supuesto que esto no debe ser lo único que lo explica. Esto es algo que también deberíamos seguir analizando. Pero bueno, en concreto, lo importante tiene que ver con eso. Hay una gran desigualdad en cuanto a las firmas de hermanamientos por región en China, preponderantemente del este, con menor espacio para el centro y muchísimo menor espacio para el oeste, pero que podría eventualmente tener, dado que uno sigue la política china y entiende los procesos que se están planteando de ir hacia el oeste, que esto aumente. Y es muy probable que esto lo veamos en el corto plazo, si ya no lo podemos ver hoy. Y por otro lado, la importancia de la correlación a nivel económico y armamento. Y aquí ustedes tienen del lado izquierdo algunas de las regiones de China que han firmado más. Esto, como decía, también puede variar en todo caso, pero no dejan de ser datos bastante interesantes, ¿no? En concreto. Bien, ahora, con las regiones del mundo, ¿qué sucede? Bueno, Europa es la que más tiene firma de hermanamientos con China, el 35%, en términos, por supuesto, de región, y no tanto de país, está mejor distribuido. Y esto tiene en la literatura una explicación, que es que también los países europeos tienen un mayor grado de profesionalización o de legado institucional de salir al mundo, de tener posturas, de tener una política exterior local pensada en lo internacional. En un segundo escalón encontramos a Asia, en un segundo escalón encontramos a todo lo que significa América, lo cual ahí podemos descontar ya las 200 y algo de Estados Unidos, nos quedamos bastante por debajo de lo que nos imaginamos, y recién allí viene África. Entonces yo me pregunto, ¿esto tiene que ver con círculos concéntricos? Es una pregunta que queda para que ustedes la piensen. ¿Qué quiere decir esto? Círculos concéntricos en la medida que, en general, en términos geográficos, muchísimas de las proyecciones o de la política exterior que se aplica suelen darse primero en un círculo cercano, y cada vez se van abriendo más círculos al punto de acaparar al propio sistema, o al propio mundo en este caso sería. Entonces, ¿será esa la razón por la cual América Latina tiene bastante menos acuerdos de hermanamiento con China? ¿O será la falta de profesionalización, perdón,
no la falta de profesionalización. La aún, en términos comparados, menor profesionalización que otras regiones, o la falta, y esto es una nueva pregunta que no decimos hasta ahora, la falta de coherencia y coordinación entre los niveles altos de política exterior de los países latinoamericanos y las localidades. Ahí vemos un poco la evolución del lado derecho en cuanto a la gráfica, unos datos sacados de Mesa y González, donde allí lo van a ver, a fines de los 70 se encontraban nada más que 5 hermanamientos, el primero ya lo mencionamos, después a partir del 78, claramente el proceso de reforma y apertura, hasta el 2004 encontramos una explosión muy importante, también son varios años por supuesto, y desde el 2004 al 2015 una explosión semejante, en menos años aún. Y yo les puedo asegurar que a partir del 2015 en adelante, no sé si llegamos a estos niveles, pero es muy probable que estemos cercanos. Otra vez la necesidad de procurar estudiar este aspecto y ver si existe algún patrón en particular. Perdonen que... Bien. Ahora, ¿cómo han evolucionado? Justamente como vimos que han cambiado un montón el número, han evolucionado, digamos, en cantidad mucho. ¿Cómo eran antes? En términos generales, lo que se encuentra en la firma de los hermanamientos entre ciudades chinas y en términos generales el mundo, y también esto se aplica a la región, es que era una agenda mucho más política, pero por supuesto cultural. Y esto también tiene que ver con la política exterior china de arriba, con una estrategia que es muy estudiada y que en términos occidentales se suele llamar soft power. Es decir, la idea de generar un poder blando, un acercamiento que no sea directamente confrontacional, que no apunte a lo político en concreto, sino a cuestiones más soft, si se puede decir de esa manera. Pero en concreto estaba pensado en un primer momento como algo más político, y es curioso de hecho. Por otro lado también encontrábamos muchos actores estatales, o mejor dicho, exclusivamente actores estatales, mientras que hoy encontramos otra cosa, vemos una agenda muchísimo más variada, y cuando digo muchísimo más variada es porque no me entraban justamente en la diapositiva, porque eran muchas, no solo política, no solo comercial, no solo en, por ejemplo, donaciones, como hablabas un rato, de las que sean, de para lo que fueran, no solo relacionadas con aspectos culturales y educativos, no solo con inversiones, que también las hay, con muchísimas, o la gran cantidad de dimensiones que pueden existir en política exterior a nivel nacional, también se encuentran a nivel local. Y esto es sumamente positivo para, otra vez, poner un poquito más de arena en este baldecito que tenemos de argumentar la importancia que tiene el tema en concreto. Por otro lado, también encontramos nuevos actores, y esto otra vez hace más a la democracia, es decir, a la relación de pueblo a pueblo. También lo hace más democrático porque encuentran otros actores que pueden participar, y de hecho lo hacen, y tienen sus propios intereses y agregan los temas a la agenda que les interesa. Y aquí encontramos un montón de cosas, también un montón de actores, empresarios, por supuesto, los propios actores estatales. Al mismo tiempo también podemos encontrar asociaciones nacionales vinculadas con un nivel superior a la territorialidad de la contraparte. Por ejemplo, algo lo parecido a la Asociación de Amistad del Pueblo Chino Extranjero, en cada país también participan. De hecho, en el Uruguay, por ejemplo, el Congreso Nacional de Intendentes, que nuclea a los 19 departamentos, también ha firmado un acuerdo con la Asociación de Amistad. Entonces, se empiezan a ver nuevos actores, pero también individuos, no solo instituciones, no solo estatales, sino también no estatales y propias personas en concreto. Hay muchos casos, por supuesto, en muchos temas, pero en concreto en América Latina encontramos una explosión en lo que tiene que ver con cultura, educación y deporte. Y ahora justamente voy para eso, en términos generales. Bueno, ¿qué se intercambia? ¿Qué temas se intercambian? Estoy hablando de que es variado. En términos de educación encontramos, por ejemplo, un montón de intercambios de estudiantes, de profesores, de académicos, por ejemplo, que están haciendo el doctorado en China, que encuentran una oportunidad de beca en China para trabajar sus estudios, para poder continuar con sus estudios. Y esto... también, por supuesto, tiene que ver con la enseñanza del idioma, lo cual es fundamental por la diferencia idiomática, y al mismo tiempo esto se vincula, por supuesto, con la cultura. Todo lo que tenga que ver con China, todo el mundo lo tiene muy claro, con cualquier idioma, pero con China aún más, la importancia de entender la cultura,
también para entender el idioma y poder realmente sacarle el jugo a este intercambio. Entonces ahí encontramos en cultura, en términos concretos, así como indicadores, ¿no? Eventos constantemente realizados a nivel cultural en las dos partes, ¿eh? No solo de China hacia América Latina, sino también de América Latina hacia China. Y utilizando también los hermanamientos, esto es mucho más particular. También visita a artistas, lo cual es algo que también tiene que ver y dialoga con la política exterior en general, la política exterior nacional, y varias muestras culturales y artísticas. Por otro lado, lo que yo mencionaba en cuanto a salud pública, muchísimas donaciones en momentos, digamos, de crisis sanitaria, en momentos de desastres naturales, existe este mecanismo y se utiliza para hacer donaciones, también intercambio de información en salud, también intercambio de investigaciones de propios trabajadores de la salud. En cuanto a administración, hay muchos intercambios de experiencias administrativas, gubernamentales en términos generales, pero en concreto también, como no dejan de ser ciudades, como tienen que haber una lógica que se viene desarrollando de forma parecida, pero no igual a los hermanamientos, hay mucha vinculación en cuanto a las formas de abordar algunas problemáticas de la ciudad, o de las ciudades en concreto. Y en cuanto a la economía, aquí se abre mucho el panorama, y en concreto en los últimos años, donde el diferencial ya no es solo el comercio, como se aspiraba, y de hecho en muchos casos encontramos el leitmotiv, la motivación que tienen desde América Latina es abrir más mercado, en términos generales. No en todos, pero en términos generales, abrir más mercado. Y en términos concretos, hay muchos casos que han mostrado inversiones de gran calado incluso, no pequeñas. Entonces, son muchísimos espacios, muchísimos indicadores que se pueden ir a analizar para saber el dinamismo que tiene. Bien. Bueno, entonces, para ir, para no ser redundante e ir un poco yendo al grano y cerrar esta presentación, quiero marcar dos cosas distintas que en varias de las conferencias que hemos tenido aquí en Flaxo se ha visto y se ha hablado, en particular más que nada la de Lorena Herrera Vinelli, donde uno puede analizar y puede notar que la política exterior china hacia América Latina tiene dos niveles clarísimos. El primero, la política exterior china multilateral, centrada en particular en el foro China-CELAC, y el segundo, la política exterior bilateral. En cuanto a lo que es la política exterior multilateral, encontramos que casualmente, como decía Lorena en su momento, el libro blanco del 2008 y el libro blanco del 2016, ambos mencionan la importancia del relacionamiento entre los gobiernos locales. ¿Esto qué quiere decir? Estrategia. Quiere decir que existe una estrategia en este punto, en este fenómeno. No se da de casualidad. Tiene que ver con una proyección de China que dialoga del nivel local al nivel también nacional. Y eso se puede ver en el área política de ambos libros, justamente ahí citamos al querido colega Javier Badero. Por otro lado, el propio foro China-CELAC, no voy a ahondar porque Lorena lo hizo en la presentación de ella, es un espacio, sin lugar a dudas, ideal, para China mucho más, de hecho, por la importancia que tiene tener 32-33 países, por la salida de Brasil, de poder dialogar con países incluso que no tienen relaciones diplomáticas con China. Entonces, es un espacio muy interesante, complejo, por supuesto, por lo que genera cierta coordinación entre América Latina y tener una visión en conjunto, pero es un foro que vale la pena continuar y además también, por supuesto, analizar. Por otro lado, en ese mismo foro, la importancia que tienen estos gobiernos locales o subnacionales es justamente que tienen un foro destinado para la relación entre ellos. Y en él justamente está promovido y auspiciado por la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero. Es decir, otra vez los mismos actores ya en otra instancia, no a nivel local, sino a nivel multilateral en la región, que tienen el mismo perfil y centran, o concentran, mejor dicho, la visión de política exterior de China. Y por otro lado, no me parecía para nada mal agregar aquí la famosa One Belt, One Road, o Belt and Road Initiative, o Nueva Ruta de la Seda, y también la comunidad de destino humano o compartido, porque son dos espacios, por ejemplo, en la Belt and Road Initiative, cuando analizamos los memorandos de entendimiento que tienen con los países de América Latina, aparecen también los gobiernos locales y la famosa relación vínculo pueblo a pueblo. Otra vez se repite y otra vez va como en un embudo que se vincula con todos estos aspectos. Otra vez, no es casual. Por otro lado, ya no confirma, sino con una postura
La comunidad de destino compartido propuesta por el presidente actual de China, Xi Jinping, al igual que la Belt and Road Initiative, propone, las dos, proponen que haya un diálogo de cómo abordar la cuestión de la gobernanza global. Y esto también le da un espacio a los gobiernos locales. Tienen mucho para decir porque están mucho más en el terreno y pueden dialogar con su contraparte bajo este espíritu de la comunidad de destino humano, o como se le quiera llamar, pero ciertamente China propone un espacio de diálogo. Que este, en el caso de América Latina, que es el que a nosotros nos interesa aquí, es un diálogo que tienen que promover, porque China lo está proponiendo. El que tiene que aceptar y al mismo tiempo proponer algo, también es la otra contraparte, en este caso América Latina. Nunca nos olvidemos de eso, que una vez que esto se propone, nosotros también tenemos que hacer algo, no solamente dejarlo en el discurso. Por otro lado, la política exterior china a nivel bilateral, más allá del intercambio comercial, más allá de las relaciones estratégicas, del BRI, que es ahí donde encontramos el vínculo pueblo a pueblo, y en particular la promoción de los gobiernos locales, en uno de sus apartados, entre tantos otros, por supuesto. Así me parece muy importante marcar que en algunos casos, y esto también como puntas a nuevas investigaciones, la interesante relación que hay con la firma de asociaciones estratégicas y la proliferación de hermanamiento. Esto es solo un esbozo, es una hipótesis que tengo, que lo puedo no afirmar, pero me surge mirando los casos de Uruguay. Esto es solo un ejemplo. Y es el ejemplo más claro, obviamente, que les puedo brindar ahora, el día de hoy. Uruguay firma una asociación estratégica con China en 2016. Observen, es en ese mismo momento que empiezan a haber una proliferación absoluta, digamos, tanto de cartas de intención, que es el primer paso, y luego la posterior firma. Es decir, aquí podríamos encontrar una relación muy clara entre firmar una asociación estratégica y promover armamento. Esto es otra cosa que vamos a tener que seguir muy de cerca. Bueno, y para ir cerrando, en América Latina, hasta el 2015 nada más, Brasil es el que más ha firmado, lo cual es bastante lógico, con 53, México con 23, Argentina 17, Chile 13, Ecuador 11 y Cuba 6. Pero, como decía, el punto de corte, en total 147 en este caso, ¿no? Entre esos. Pero miren qué curioso, porque Uruguay, en la lista que no lo van a ver, por supuesto, no lo tiene aquí puesto, tenía 4. Y aquí ya podemos visualizar que tiene varios más. Es más, aparecen los 4 en 2015 y después por lo menos aparecen 5 más. Y me consta que hay uno más firmado que no está dentro de esta gráfica, por lo cual vuelve a contribuir con este grafo. Entonces, a modo de cierre, las ciudades hermanas, digamos, son parte claramente de la política exterior china y se da en el marco multilateral, lo encontramos, como en el marco bilateral. Las razones son más o menos las que he esbozado en estos minutos. La estructura central es predominante, existen procesos de contralor y de control para la aprobación del hermanamiento, que está centralizado, pero de alguna forma también hay la oportunidad de establecer diferentes relaciones y más de tú a tú, más de pueblo a pueblo, independientemente del gobierno central. Y esto también se puede ver analizando casos particulares, como el caso en el norte argentino, como casos que tiene Chile con China, y como en el caso de Uruguay. Y que deben haber muchísimos más. Por eso, insisto, la necesidad de seguir con esto, y como se dieron cuenta, parte de mi cometido principal de esta presentación. Temas centrales. En general, hasta ahora siguen siendo soft. Siguen siendo temas vinculados con la educación, con la cultura, con el deporte. Pero también hay varios casos que nos marcan que tiene que haber, hay una importancia, un aumento del comercio, y en particular algunas inversiones. Un caso bastante interesante es el de el hermanamiento entre Minas Gerais y Jiangsu, que por ese hermanamiento una constructora china instaló una fábrica, una industria de cero, de tipo Greenfield, con una inversión de 500 millones de dólares para producir máquinas constructoras. Máquinas constructoras que de hecho participaron en la construcción de los estadios del Mundial del 2014 y también de los Juegos Olímpicos de Río del 2016, lo cual es muy interesante porque es una inversión obviamente millonaria. Y por otro lado, y por último, la necesidad de entender que, otra vez, el relacionamiento con China se tiene que dar a largo plazo, se tiene que generar vínculos personales, se tiene que ver la cara de los actores que se relacionen, que promuevan a largo plazo, y no esa necesidad cortoplacista de apuntar a un resultado, digamos, beneficioso a corto plazo y nada más.
Por otro lado, y para terminar totalmente, tenemos una necesidad que es capacitar a los recursos humanos estatales en América Latina para poder entender mejor estos casos, para poder afrontarlos, digamos, de manera más idónea, más apta. No quiere decir que en algunos casos no les tengan, ¿eh? Y por supuesto, no quiero decir eso. Pero sí, la relevancia que tiene esto, hay que dedicarle aún más espacio y, por supuesto, recursos. Y por otro lado, la necesidad, como investigadores que tenemos, que observamos a China y la relación con América Latina, de seguir tomando y prestando atención a este, a lo que sería un gran proyecto de investigación sobre San Marino. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya interesado, y si les dejó el interés, para mí ya es más que exitoso la presencia. Gracias.